Queridos amigos, saliendo de Horcones, haciendo el primer tramito con lluvia. Estuvo bravito esto, estuvo complicado, pero bueno, lindo. Lindo. Ojalá que cambiemos. Vamos a ir derecho. Así que todo lindo, todo bien, haciendo esto. Seguimos, amigos. Queridos amigos, vamos a paso muy firme y ya comenzando a vivir el agua nieve que empieza a caer. Acá Claudio, que llegaron esta mañana, vienen firme, bien, con un poquito de cansancio obviamente, pero muy bien todo el grupo. Dieguito allá, venimos con el radio trabajando bien, tranquilo, y miren cómo estamos en el clima. Ya estamos a los 3.050 metros de altura aproximadamente. Seguimos, amigos. Queridos amigos, disfrutando de este sendero con agua nieve, un nevado importante acá que se mantiene. Vamos hacia arriba, hacia el glaciar, que vamos a encontrar ya hacia el camino de Plaza Francia. Así que disfrutando muchísimo, muchísimo. El clima está soportable, bien. No hace tanto frío, estamos con una calma y con agua nieve. El grupo hermoso, hermoso. Seguimos. Queridos amigos, un regalo para ustedes. Ya está empezando a ser un poquito más acentuada la nevadita. Recién fue más acentuada, ahora para un poquito. Y acá, a ver qué opina el grupo. Espectacular. ¿Cómo se viene? Mucha alegría. Felicidad. Vamos. Vamos. Super. Vamos. Qué bonito. Qué bonito. Sí, se puede. Sí, se puede. Esa es la que sale. Bueno. Bueno, vamos, que nos quedará. ¿Qué más podemos pedir, queridos amigos? 33 grados está haciendo, ¿no? ¿Qué más podemos pedir? Gracias, señor. Acompáñanos en el sendero, iluminanos, danos fuerza a todos, y con serenidad y con tranquilidad lo vamos a lograr. Somos un grupo. Obvio. Somos un equipo acá. Somos uno, somos todos. Muy bien, Titina, amiga correntina de allá. Vamos, Alfredito querido. Tranquilito, tranquilito. Tranquilito. Queridos amigos, esa intensa nevada a poco tiempo de estar llegando a Confluencia. Con una intensa nevada que nos viene acompañando ya desde hace un tiempito. Esto es simplemente sensacional, magnífico. Dios bendiga e ilumine el sendero siempre. Dios nos acompañe en esta travesía. Seguimos.